Y aquí estamos, ya me pusieron la epidural, ya traigo el catéter. Literal, no siento las piernas. Traigo 5 de dilatación. Bueno, hace como una hora y media, ahorita ya no sé. Siento los movimientos del bebé, obviamente, nada más las piernas, ¿no? Aquí está Eric. Eric. Okay. Aquí estamos en el cuarto y pues estamos esperando a que ya quieran hacer más. Y pues nada, no sé si vamos a poder grabar el parto porque no nos dejaron grabar. Literalmente estoy grabando porque no hay enfermeras ahorita. Nomás no puedes grabar cuando están haciendo más fotos. Sí, creo que solo vamos a poder tomar fotos porque nos dijeron que no podíamos grabar. Pero videos en cualquier otro momento. Entonces, pues, no sé si vamos a poner la cámara escondida. Mi comida. Second, what you're looking for in an early state, like Iowa or New Hampshire, is a sign of a candidate's strength. Acaban de decir que ya traigo 9 de dilatación y en media hora van a venir otra vez y creo que ya voy a empezar a pujar. Pero les digo que le digo a Eric que a mí se me hizo bien rápido porque hace como una hora y media vinieron y apenas tenía 6. Y en una hora y media subí 3. Tienes 9 y medio ahorita. Ya tengo 9 y medio ahorita. Entonces se me fue bien rápido. Pero ya quiero porque tengo bastante hambre. Entonces, pues ya. Ya mero. ¿Cómo sabes? Mal. Pero tengo hambre, no tengo que comer. Voy con arroz, gelatina y limonada. Sí. Galletas. It's 1:34 in the morning. As you can see, Steven is knocked out, completely asleep. Around 12:18 a.m., he started breastfeeding from Belinda. Right breast, and he was actually basically sucking on her breast for about 20-25 minutes. And at 11:10 p.m., about an hour before, he drank for about 10 minutes. Belinda's in slight pain. They need her to pee. She's having the urge to, but she just can't. If not, they're gonna have to stick like a tube and, you know, down there so they can drain her bladder. I've currently muted the remote, but I'm watching forensics
that Ann's case. Linda's got some Whataburger, number one. No pickles, no onions. Add cheese and avocado. As always. On average, when they bundle home and auto with Progressive. Wow. Día 2 en el hospital. Vean, ahí está la puerta del cuarto. El sillón que se hace cama. El refri. Las cosas que tenemos. Tele. El closet. Eric con el bebé. La cunita. Ahí donde estaba. Donde te checan y todo. Ah. El baño. Cosas que me dieron aquí con pañales. Está súper grande. Estoy esperando que me traigan la cena. De hecho, me quedó la mitad de la comida porque le tuve que dar de comer al bebé y ya se me quitó el hambre. Pero ahorita ya me hablaron y me dijeron que quería cenar y ya pedí. Y pues ahorita va a entrar. Mientras, déjenme como eso. He's all ready to go, watching TV, watching Fox News. Got some of our stuff, already took a lot of it to the car. Did you have a C-section? No, it was not. It's okay, he's presently good. Yeah, he's knocked out. He's so cute. Take pictures of all the Valentine's balloons so he can remember. Yeah. So cute. Ya los vamos. Ay, me alcanzó. ¿Qué es hora del hospital? Sí.